Sal y pimienta. Y se envuelve todo y ya está, ¿no? Se mezcla. Sí. Y ahora, dentro de ya poco, tengo que hacer otra cosa. Tengo que esto, encima de esto, y viene cortado todo así. Ah, claro, claro. Y por eso sale todo dentro, ¿no? ¿Quieres que coja yo una cucharilla y me vaya haciendo contigo? Te digo que prefiero hacerlo yo, ¿por qué? Porque vale. Más o menos conozco la medida, ¿no? La receta. Vale, vale. Para que salgan todos uniformes. Quiero agua, dame agua. Y esto es para la lasaña, ¿no? Estas alfombritas aquí de ratón. Exacto, esas alfombritas mágicas son para... Ya vas a ver cuando lo corte. La única cosa es que no tengo, como le estaba diciendo a ella, la ruedita esa para cortar, ¿no? Claro. Que te lo corte en zigzag. No, en zigzag. Porque lo he perdido, o sea, lo he echado así. Se ha emocionado el otro. Ahora no, hace tiempo que... No, otro día. Toma. No sé si tiene más base. Esto ideal son buenos para comerlo con ragú. Salsa de ragú. De la que tú comiste. Qué bueno. De la que he hecho. Eso se llama ragú. Ah. No te acabas de enterar. Calla, que me lío. Eso es el rabón ese. Ragú, ¿qué es ragú? Ragú. Es ragú. Pero lo vamos a cenar como has dicho antes. Vamos a hacerlo con burro y salvia, que es típico también. Con burro salvia. Burro y salvia. O sea, mantequilla y salvia. Burro salvia. Incluso son típicos también con de patatas, ¿no? Uh-huh.
Tortelli di patate, yo hablo en italiano porque así me. Sí, queda más bonito. ¿No? Vale, sí, habla en italiano un poco. Todo, que te... Háblalo, habla como si estuviera hablando en italiano. Ok, faccio finta que estoy hablando con degli italiani, quindi. Dicevo que questo è tipico tortello di patate. E questo è di ricotta e spinaci, ma è anche tipico di patate che si mangia normalmente con ragù. E questi vanno abbinati o accompagnati, che vanno, si mangiano bene anche col burro e salvia. Tortelli di ricotta e spinaci, burro e salvia. A Bologna lo chiamano ravioli, ma siccome noi siamo in Emilia Romagna, da queste parti si chiamano tortelli, per chi non lo sa. Hai intendito algo? No. Bene. Sì, che è tipico da qui, di Italia, no? Claro, della zona. Della zona dove stiamo. È tipico del mondo. No, porque en todas partes no es igual. Como tú decías, lo que tú comes allá en España, pues claro, cada quien tiene su manera de preparar y de hacer las cosas, pero no es igual. ¿No? ¿Qué piensas tú, Reyes? No. ¿Pero qué opina en italiano, Reyes? ¿Qué tú piensas, Reyes? ¿Qué me dices en italiano? Di alguna palabra en italiano, Reyes. Va bene. Muy bien. Eso es lo que aprendes. ¿Has dicho algo, señor? No, he aprendido otras cosas. ¡Ay, pillina, que te hemos cazado el dragón! Pasa que ahora no me acuerdo, antes he dicho dos o tres cosas. ¡Hola! ¡Soy Super Coco! Os voy a enseñar la diferencia entre hablar italiano y español. Hablo italiano yo, mi cacamón. Ya, vamos para tu final de eso, no vuelve a mi cafar de la figura. ¿Habla castugo, hombre? Anche perché io parlo malissimo lo spagnolo, mi sono un po' dimenticato di tutto. No, non tutto, quasi. Fíjate toda la pasta que ha preparado. Es un caminito verde. Y aquí bailando el cocinero más marchoso del mundo. ¿Cómo se pone en italiano? Nosotros estamos en Forlì. Noi siamo a Forlì. Ok, Reyes, ahora mismo voy a hacer una cosa. ¿Qué? Que es importante para que tú grabes, ¿no? Bueno, importante. Es importante. Está en la salsa. Aquí. ¿Qué? Tiene que limpiar un poquito las manos, estoy. Porque en realidad estoy trabajando sin instrumentos necesarios, o sea, ¿qué me hace falta? El cocinero está trabajando sin instrumentos necesarios, pero de todas formas le está saliendo todo de puta madre. Mira esto, ¿no hay, Esto es lo que vamos a cenar esta noche, el día 30 de diciembre. Víspera de Nochevieja, aunque él dice que ni Nochevieja ni nada. Noche antigua. ¿Qué es noche antigua? Y mañana haremos la tortilla de patata. Algo español también, claro, para sus amigos los italianos. Ok. Me hace falta algo así como... ¿Cómo qué? No sé, algo. ¿Cómo qué? Me hace falta algo así como un poquito de vino. De vino, venga. Ahora el cocinero se tiene que tomar un poquito de vino porque dice que si no, no se inspira. Espérate, ¿qué? Ok. Aparte ya que se ha tomado una Coca-Cola, un Red Bull... Eso es porque Ratatouille le está tirando los pelos. Pero Ratatouille le está tirando de los pelos. No sé cómo trabajar porque estoy trabajando así tan mal. La Ratatouille... iba a ser él encima mía de mi cabeza, pero hemos decidido que no porque yo no puedo con él, claro. Entonces iba a ser un poco complicado. Ah, y aparte deciros que es un gran cocinero, pero también un gran peluquero. Anoche me peinó él a mí para salir de marcha. Bueno, hago de todo. Sí. Hace de todo, es un chico bastante... A ver si consigo a alguien que me... Bastante, claro. Necesitamos a alguien para Vamos él. A buscar a alguien. Lo que pasa es que aquí las cosas se confunden, está muy mal, está hecho el mundo muy mal, muy mal, muy mal está hecho el mundo. Claro, pero ¿qué podemos hacer? En estos casos hay que conformarse, ¿no? Vamos a dar un golpe de estado. Yo le cambiaría por Manu, pero él no quiere, entonces no podemos hacer trato. Claro. Ya tú sabes que tienes que quedarte aquí, unos cuantos meses para que aprendas italiano, así que no te pongas ¿Unos cuantos meses? Ya no un mes, ya unos cuantos meses. Él quiere que me venga aquí con él por lo menos un mes para hablar italiano. Me busca un trabajo, me enseña a hablar italiano. ¿Le pagas la manutención? ¿Le pagas el alquiler? Sí, y luego dice que mire con un rubio italiano con los ojos azules, que no viene ninguna noche, por cierto.
Todos muy feos. Muy feos. Menos sus amigos, claro. Claro, que es difícil. La gente aquí es muy difícil. Ok, esto parece más bien una... De eso que se ponen en los coches, ¿no? Para la espalda, ¿no? Oye, no sé si me va a quedar bien, porque esta cosa aquí se ha pegado atrás. Y yo, como no sé trabajar así... Eso es algo íntimo para nosotros esta noche, ¿no? Sí. Sí, pero tiene que quedar bien, si no, yo no lo, si no queda bien, yo tampoco lo voy a dar de comer, ¿eh? Sí, claro. Lo vamos a tirar, no te jode. ¿Cuándo lo usan? Bueno, ya esto casi que termina. Bueno, lo que tienes que ir ya buscando, te estoy buscando aquí el huevo ya, papá. Busca el huevo. Qué mal ha quedado esto. Ha quedado bien. Qué súper mal. Que no, que eso está bien. Porque esto ha entrado aire, esto no es así. ¿Ha entrado aire? Sí. ¿Y? Le cierro ya. Mira, no, vamos a ver. Cuando ya vaya a cerrar, cuando ya lo vayas a envolver, lo... espérate que lo envuelva. Esto... debe ser carbono. No van a quedar muy buenos esto, pero... A ver. Y así. Y bueno, prácticamente aquí están los ravioles. Los ravioles que son horribles, pero... Nah, están guay. Está muy bien, lo que pasa es que él quiere ser, hacerlo todo perfecto. Quiere tenerlo todo a punto para nosotros. Ya, bueno, ya esto está listo y quiero ya, ¿no? Hacer otra cosa, sí. Ya está la cena. Ya está la cena, chicos. Después les mostraremos la segunda parte cuando estén ya... Qué bueno. Ya listo. Ya lo he parado.